Comenzamos a desarrollar la información que tiene que ver con el fútbol y concretamente con la Copa Argentina y con San Lorenzo de Almagro. Cualquiera de las competencias que está disputando lo encuentra de buena forma el conjunto de Boedo, que ayer, jugando en el Estadio de Lanús, terminó venciendo 3-1 a Godoy Cruz de Mendoza, el equipo mendocino, que terminó incluso con 9 futbolistas porque sobre el final fueron 2 de ellos expulsados. Vamos a arrancar con esto que fue una joyita para el primer gol. Fíjense la calidad de los toques, la devolución de la pared entre Blandi y Blanco. Blanco que lo habilita Martín Cauterucho y de esta manera el 1-0 parcial para San Lorenzo. Aquí está, de taco, la habilitación de esa pared entre Blanco y Blandi. La asistencia para Martín Cauterucho y de esta forma a los 12 minutos San Lorenzo que ya ganaba 1-0. Seguimos en la primera etapa y llegaba el momento del segundo gol. El ex Lanús, Sebastián Blanco, iba a poner el 2-0 parcial. Era demasiado el juego de San Lorenzo a esa altura para un Godoy Cruz que iba a llegar a descontar en el minuto 24, 23 casi de la primera etapa. Pero que de todas maneras todavía a San Lorenzo le quedaba un gol más y el pase a la próxima instancia donde ahora deberá jugar frente al ganador entre Racing y Gimnasia de la Plata. Recordemos que Belgrano de Córdoba se convirtió en el primer semifinalista que tiene la Copa Argentina, dejó en el camino a Juventud Unida de Gualeguaychú y ya pasó a la próxima instancia. Y llegaba el último, Fernando Belucci, de gran momento en San Lorenzo, marcaba el 3-1 definitivo. Diego Viera y Ayoví se fueron expulsados en el conjunto mendocino.